nosotros somos, siempre hemos sido tolerantes de cualquier expresión, de cualquier demanda legítima o que a visión en uso de sus derechos puedan manifestarse. Lo que no estamos de ninguna manera de acuerdo, ni vamos a permitir estar afectando a terceros y mucho menos poner en riesgo el patrimonio o la seguridad de la ciudadanía. Solicitan apoyo, pero es una instancia federal la que realmente... Nosotros hemos coordinado y estamos apoyando. Lo que me han dicho y también no se ha ventilado debidamente es que también hay presiones a raíz de una auditoría que se está haciendo en Liconsa. También eso está detrás de estas expresiones, que no son necesariamente de los pequeños productores, y que sí son también los coyotes los que han mantenido la presión en contra de los productores, que son a los que se les pagan precios ínfimos por su producto. Pues hay otros intereses, ¿verdad? Hay muchos intereses. Señor, volviendo al tema, eso no impide que haya una legítima demanda de que el valor de la leche se mantenga. Y hemos hecho gestiones con el gobierno federal, hay atención, hay mesas. Lo que no es válido es que viendo mesas de trabajo se quiera ir a hacer actos anárquicos en los que lo que está atrás es la presión a la que me referí.